Esta es mi opinión sobre la sexualidad humana, esto es como un atentado contra la libertad de expresión, muchas páginas de blogger que contengan cosplay o científicas sobre la educación sexual, eso no tiene nada de malo, eso viene desde la antigüedad hasta la época actual. Por ejemplo, en la época del Renacimiento, hubo muchas pinturas que mostraban el cuerpo humano como arte, para representar la educación sexual. También Leonardo da Vinci hizo muchas pinturas eróticas que mostraban el cuerpo humano, como una divinidad, él lo hizo y gracias a sus obras de arte hoy en día ya sabemos, cómo es nuestro cuerpo, lo cual nos ayuda a tener la educación sexual, eso es malo, claro que no, eso es muy normal. Además la educación sexual nos ayuda a comprender nuestro cuerpo mucho mejor, si en un blogger muestra sobre la educación sexual sobre información, ilustraciones sobre el uso del condón femenino y masculino, y también informar sobre las enfermedades de transmisión sexual como el SIDA. Eso no tiene nada de malo, es parte de nuestra vida diaria, así es y así será para siempre. Ahora les mostraré una información sobre este tema. En nuestros días los conceptos relacionados con el sexo se hallan por todas partes, se habla de sexualidad la mayoría de las veces de oídas, se usa el sexo como reclamo de venta, ya sean coches, alcohol o ropa, y los medios de comunicación subrayan de manera ostentosa aquello que puede tener un toque morboso o de escándalo sexual. Pero, en paralelo, hay muy poca cultura sexual. Para lograrla resulta muy útil reivindicar la educación sexual en los términos en que lo expuso la Organización Mundial para la Salud OMS. La educación sexual debe abarcar mucho más que la información. Debe dar una idea de las actitudes, de las presiones, conciencia de las alternativas y sus consecuencias. Debe de aumentar el amor, el conocimiento propio, debe mejorar la toma de decisiones y la técnica de la comunicación. OMS, 1983. Según las palabras del filósofo Maurice Merleau-Ponty formuladas en 1975 para referirse a la sexualidad, hablar de sexualidad humana es hablar de la esencia misma del ser humano. Esta visión supone un punto de partida a la hora de conocer, estudiar y profundizar en la sexualidad humana en general y de la educación sexual en particular. Debemos tener presente que cuando nos referimos a la educación sexual se ha de tener una visión completa de la complejidad del ser sexuado, y partir de la consideración de que la sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo personal pleno depende de la satisfacción de necesidades humanas básicas, como el deseo de contacto, de intimidad, la expresión emocional, la búsqueda del placer, la ternura y el amor. Asimismo, hemos de tener presente que la sexualidad se construye a través de la interacción entre el individuo y las estructuras sociales, y que el desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social. La educación sexual sigue siendo la asignatura pendiente de nuestro sistema educativo. Como materia no está integrada de modo formal en el sistema curricular y, sin embargo, cada vez es más necesario difundir conocimientos que logren cambiar ciertas actitudes sexistas que subyacen en dos auténticas lacras sociales: la violencia sobre las mujeres y la violencia sexual. Para erradicarlas es muy necesario procurar una buena educación sexual. A lo largo de la historia reciente se han puesto de manifiesto diferentes modelos de educación sexual que conviven en nuestros días, entremezclándose y distorsionando mensajes. Debido a sus habituales contradicciones y a la ausencia de delimitación de sus fuentes, lo que debería ser una disciplina se ha convertido en discursos con trasfondos ideológicos que hacen difícil concretar enseñanzas y teorías. Hola de nuevo amigos, como verán les mostraré más información educativa y sana sobre el tema que estamos viendo. Ok, continuemos con educación tradicional o los derechos sexuales. Este modelo tuvo su mayor auge en Europa durante el siglo XIX y mantuvo una notable influencia en nuestro país hasta no hace muchos años. Algunas de sus características son: la procreación es el principal objetivo de la sexualidad, esto deviene en que se defiende la sexualidad como una característica que se desarrolla a partir de la adolescencia y termina al final de la madurez, etapa fértil, por lo que se niega la sexualidad infantil y la de los ancianos. Liga el placer a la sexualidad del varón y el sentimiento a la sexualidad de la mujer. Educación higienista: el objetivo de esta educación es evitar riesgos inherentes a la actividad sexual. Se insiste en la abstinencia fuera del matrimonio o en el uso de métodos preventivos eficaces según la ideología. No aporta una revaloración ética de la sexualidad y fomenta su visión negativa con el refuerzo de la idea de peligro asociada a la práctica sexual. Educación procreadora: en este modelo, la educación depende de una antropología y una moral de determinadas creencias religiosas.
la información se presenta de modo sesgado y moralizador. Otorga a la procreación toda la importancia y niega la anticoncepción. Ofrece un valor negativo a la masturbación, la homosexualidad y las relaciones prematrimoniales. Niega el derecho al placer y considera la sexualidad como un mero medio para un fin superior a la procreación. La educación para la revolución sexual y social, consecuencia de posturas ideológicas combativas, los contenidos que propone para desarrollar una educación se mezclan con militancia política. En términos generales, sus planteamientos no tienen base científica y sí ideológica, por lo que su transmisión puede encuadrarse en una postura vital, pero no sirven de base de una educación plural y rigurosa. Aporta a la cultura la defensa de igualdad de derechos sexuales en el hombre y la mujer, e inspirada en los planteamientos de Freud, reconoce la importancia crucial de la sexualidad en el desarrollo de la persona, en todos sus niveles emocionales y psicológicos. La educación profesionalizada, democrática y abierta se basa en posturas plurales de ideas, en el rigor científico y en actitudes democráticas, abiertas y tolerantes. Se insiste en la búsqueda de una ética personal ligada a la práctica sexual y a la asunción de actitudes responsables en relación a la misma. Este modelo quiere serlo desde el respeto por la pluralidad y la diferencia. Sus objetivos generales son: transmisión de una visión globalizada y positiva de la sexualidad humana, conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades como receptor y productor de placer, posibilitar cambios de aptitudes, conductas y valores sobre la sexualidad humana, promoción de la calidad de vida, merced a un acceso a toda la información y orientación necesaria sobre la temática sexual. Bueno, hayan escuchado mi opinión y la información que mostré. También mi asistente Misaki ayudó dándoles más información sobre los derechos sexuales, yo y ella daremos nuestra conclusión corta. Voy yo primero. La educación sexual es buena para entender nuestro cuerpo humano y cómo funciona, esto es parte de nuestra existencia, espiritual y física, no es para temer, es para entender y aceptar sin temor, ok amigos y amigas, va jefe. Muy bien, terminemos de una vez. La sexualidad es espiritual y física que tenemos todos los seres humanos, cual debemos aceptar sin temor alguno, es parte de nuestra vida la sexualidad, desde la niñez, pubertad, adolescencia, adultez, vejez y muerte es parte de la vida humana, lo cual debemos disfrutar sin temor cada día. Bueno, eso fue mi conclusión corta, pero si tiene mucho sentido, bien dime tu opinión sin temor alguno. Gracias por ver el video, nos veremos pronto.